Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Charlie y el día de hoy es jueves de Pokémon. Jueves, ay caray, se quedó esto activado, ¿eh? Ay, perdón, ya, listo. Ahí está, listo, ya. Perfecto. Creo, ¿no? Sí, ya, listo, abrir. Ay, Dios santo, cuánto error. Ya, listo, ahora sí. Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Charlie y el día de hoy es jueves de Pokémon. Jueves de Pokémon Legends Arceus. Y si este es el primer video que ven en este hermoso canal, lo único que tienen que saber es que aquí hacemos gameplays. Lunes de aventuras, martes de miembros, miércoles de aleatorio, jueves de subs y viernes de terror. Así que si todavía no suscriben a este canal, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo. Y si ya se suscribieron, háganse miembros, porque únicamente las miembros tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, a las insignias de miembros al lado de sus nombres y al martes de miembros, que es un en vivo como todos los martes a las 7 de la noche, donde únicamente juego, platico y convivo con las miembros, y únicamente a las miembros agrego a mis amigos de League of Legends. Oigan, creo que esto está... A ver... No... Ajá. Listo, ya. Es que como que se me desconfiguraron unas cosas, pero ya todo está bien. Hola, hola Paula Camacho, hola Gaby Roju, hola Andrea Fajardo, ¿cómo están? Hola mamazonas, ¿cómo están hermosas, hermosonas? Oigan, está haciendo como un calor muy seco y me estoy resecando los labios, bueno. O sea, me reseca bastante el labio. ¿Cómo están, mis? ¿Qué tal está tratando la vida? Ay, Paola, pues bien, la verdad, bien. No me quejo, no me quejo. Mira, ¿cómo decía Edna? Pues mira. Mira, no me quejo, no me quejo. La vida es dura. ¿Cómo decía? No me quejo. Algo así. Le tengo un regalo por el Día de la Madre. ¿Cómo crees, Gaby Roju? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gaby Roju? ¿Qué me traes de regalo, Gaby Roju? Joju, joju. Oigan, a ver, pues con la novedad de que creo que tenemos que subir de nivel para poder ir a donde tenemos que ir. Así que vamos a subir de nivel. Ay, fíjate, mil charlos para mí. No, hombre, no te hubieras molestado. No te hubieras molestado, no, hombre. Déjame limpiar la cámara, que creo que está un poquito sucia. Sí, sí, estaba sucia. No, hombre. Gracias, Isaac Esca, por darle like en Facebook. Eres un sol. Ah, no es cierto. Estoy mal. Manuel Zurita le dio like. Y Giovanni Vázquez nos acaba de seguir. Muchas gracias, bebés. Antes de comprar caramelos, ¿me vas a permitir que te cuente de mi pequeña desgracia? Dice Carmelo. Ay, Carmelo. Maldito sea el día en el que se me ocurrió usar como ingrediente las trufas dulces. Me ponían los clientes a caer de un burro, fíjate. Mis flamantes bocaditos quedaron abocados al fracaso con toda la pena de mi corazón. Y ahora los tengo ahí, muertos de risa. Vender, no los voy a vender en la vida. Pero al menos querría quitarme la espinita y enseñarle a alguien cómo prepararlos. Tú para esto eres muy mañosito, ¿no es así? Pues déjame que te revele la recetilla. Por las trufas dulces no te preocupes, ¿eh? Que tengo yo suficientes para alimentar a un regimiento. Pero sí te pediría que me trajeses un fumibulbo, una seta esponjosa y una baya lupu. Por favor. ¿Ya tengo esto? No. Según yo, esto lo tengo en mi baúl. A ver. Fumibulbo. A ver, entrar. Bien, pero harta por la maestra de química, que ya debió de habernos dado calificaciones y sigo sin clase con ella cuando ya son mis vacaciones. Si no los quiere, regrésenmelos. Miss, ayer fue mi cumple. ¡Feliz cumple, Ladro Chanel! ¡Felicidades! ¡Qué bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Mira, tengo una de estas. Una. Una seta esponjosa. Y una baya amarilla, ¿no? Esta. Vaya lupus. Ay, vaya lupus que tienes, ¿eh? Ahí está. AP-C7, listo el like, mis. Espero que le llegue a mi host. Dice AP-C7. Ay, ojalá que sí. Pues sí, sí, sí sucedió que salió el like de AP-C7. La felicitación de la Miss era lo único que quería ayer. Ay, viví.
Listo, ya los tengo. Sí, enséñamela así. Pues toma buena nota. ¿Y para qué yo querría saber esta receta, eh? Bocadito inversión. Ok, me dio un bocadito inversión. Misterioso refrigerio que invierte temporalmente los valores ofensivos y los defensivos del Pokémon. Ugh. Pura mamada me dan, pura mamada. Tu fama de miembro ilustre de la División de Investigación es más que merecida. Con esa soltura y desparpajo que muestras, ya no tengo nada que enseñarte. No me preguntes por qué, pero se ve que mi bocadito de inversión intercambia la ofensiva con la defensiva. Un galimatías de mucho cuidado. Espero que un miembro de la División de Investigación como tú, tan curtido en combates con Pokémon, le sepa sacar provecho. Ay, señor. Ay, señor, mejor no hubiera preparado nada, güey. Las amo. Lloro, y nosotros te amamos a ti. No es cierto, jaja, no mientas, dice la Droid Channel. Ay, señor, pura mamada que me dio. Gracias por nada, ¿eh? Gracias por nada, señor. Gracias por nada. Ay, santo Cristo. A ver, ¿tú qué quieres? No, no y no. No, será, era. Sigue sin convencerme del todo. Pero tampoco se me ocurre nada mejor. Oh, vienes que ni caído del cielo, literalmente. Necesito que me hagas un favor y de los gordos. No se me ocurre ningún peinado nuevo que me termine de gustar. Mi musa me ha abandonado. Me encantaría usar un Pokémon como fuente de inspiración. Un Misdreavus. Un Misdreavus. Un Misdreavus, para ser exacto. Si pudiera observar de cerca un Misdreavus, podría decirle adiós a este bloqueo creativo por el que estoy pasando. Si capturas alguno, ven a enseñármelo, ¿vale? Ok. Ok, un Misdreavus. Un Misdreavus. Yo solo digo la verdad. Todavía conservo mis insignias de Gabi Rojo. ¡Éale! ¡Éale! Oh, este se ve muy preocupado. Oh, y está preocupado. Oh, me dio un nuevo lío, me he metido. Voy a hacer un ridículo espantoso delante de Iker. Ay. Ay, tú eres el de la División de Investigación, ¿no? Ay. Pues te vienes como anillo al dedo, fíjate. Hay algo que me gustaría que investigaras. Mi hijo y yo teníamos pensado venir a la playa del Albur, es donde dicen que pululan fantasmas. Y claro, resulta que a la criaturilla le dan miedo a esos dichosos fantasmas. Yo digo. Digo yo que lo mejor sería no ir y punto, ¿no? Pero se le ha metido entre ceja y ceja al parecer. De todas formas, uno no puede estar con ese canguelo para toda la vida, ¿no? Pobrecillo. Me refiero a mi hijo, claro. Por eso me andaba rondando la cabeza la idea de estudiar los fantasmas para ayudar a mi hijo a vencer esos miedos espectrales. Si tienes alguna información sobre esos Pokémon fantasmagóricos, especialmente Gastly, te estaría muy agradecido si los compartieras conmigo. Sí, ya tengo, señor, ya tengo. Ah, ¿todavía no tengo? Ok. A ver. Tenemos que subir de nivel hasta nivel 4, según yo. A ver, mi Pokédex dice que. No. Mi Pokédex dice que soy nivel 3. Y me hacen falta 990 para subir. A ver, vamos. Dross sí valoraría esos charlos. ¡Dáselos! Pues dáselos. Pues dáselos. Quiero ir a la playa de los amores, por favor. Aquí. Sí. Oigan, ¿y cómo están? ¿Cómo les fue en su día? Yo soy la maestra Pokémona. Pokémona. Porque soy muy mamona. Es cierto. A ver, le tengo que decir a este güey, ¿no? Ah, del pinche Eevee. Sí, ya, gracias. 10 puntitos. Ay, la Miss, dice Paola Camacho. Quiero que me dejen paz, señor. Quiero que me dejen paz. Quiero que ya no me toque. Quiero que no me hable, por favor. Quiero que me dejen paz sin más ni más, señor. ¿Se puede? ¿Cree que me pueda dejar en paz usted, señor? Por favor. ¡Vamos, greñas!
Oye, Greñas, a ver, Greñitas, mi amor. ¿Estás enojado, mi amor? ¿Ya no estás enojado? No, ¿verdad, mi amor? ¿Este sí era Greñas? No, este es Samael. Este es Samael. Sí, cierto. Uy, perdón. Este es mi Pokémon, el número 111, ¿no? Sí. Hola, mi amor precioso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi bebé precioso, hermoso, encantador, esa cara de baboso? ¡Vámonos ya! ¿Saben qué? Tengo ganas de pelearme. Tengo ganas de pelearme mucho con un Pokémon emperrado. Pero espérame. Antes que nada. Esto. Quiero crear. No tengo para crear. Vergas. Listo, bongiros. Ah, pero tengo 26 pokebolas. A huevo, éale. No, no, te amo, Elizabeth. Te amo, hermana. Gracias por decirse la brocha. Le dieron charlos, ¿verdad? A ver, quiero. ¿Dónde hay un? Por acá hay un Pokémon emputado, un alacrana. El alacrán es veneno. Y el veneno, cuando tú eres venenosa. A ver, amigas, 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 Pokémonas. Atentas, atentas ya ahora, atentas. Pokémon. Esta luz creo que la tengo que mover un poquito más para acá. Ahí. Sí, claro. Amigas, tóxicas. Amigas tóxicas, la misa haciendo gatadas. Uy, y no me regaló char y no me regaló charlos, dice la Gaby Rojo. Amigas, tóxica, ¿qué le gana a un Pokémon tóxico? Por favor, amigas, ¿qué le gana a un Pokémon tóxico? Cuando yo me pongo de tóxica, ¿qué me gana? El amor, ¿no? O sea, cuando alguien es tóxico, tú le dices te amo y ya, ¿no? O. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Quieres que te capture? Si quieres que te capture. Entonces, ¿dónde chingando? Sáquese de aquí. Pues no cuente conmigo, mis. No le sé al Pokémon, dice Pablo Camacho. Déjenles mando un mensaje porque no sé nada de ese Gavirojo. O búscalo así en internet, hermana. Así de ve. Pokémon, bicho contra qué es fuerte. Así, tú nomás, casual. Mira, déjame ver si puedo capturar a esta foquita bebé. Foquita bebé. Foquita bebé. Está dormida la foquita bebé. Volador, mis, volador. Ok, un volador. Un volador, 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 volador. ¿Quién es volador? A ver, volador. No. ¿Quién es volador? ¿Quiénes de mis Pokémones son voladores? Ver datos. Ataques. Volador. Él tiene un ataque volador. A huevo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Por aquí estaba el Pokémon Alacrán tóxico. Yo lo sé. Yo lo había visto. Ahí está. Ahí está. Ey. Ey, nadie me ha visto, ¿eh? Nadie me ha visto. Ay, este pinche alacrancito, culero. Déjame, déjame, culerín. Déjame, culerín. ¿Sabes qué? Necesito atacarlo por detrás para. ¡Oh, que la verga! Pinche alacrancito culero. Ay, mis, dejó el pajarón en casa. Oh. ¡Ay, déjame ya! Mira, mira, frutita. Mira, frutita. Ay, chingada madre. No la puedo recoger, ¿verdad? Mi pinche frutita. Pinche alacrancito pedorro, güey. Listo, tráeme eso, bebé. Listo. A ver, ahora sí. Vamos a atacar por atrás a este alacrán. Al alacrán.
Que lo atacamos por detrás, ¿ah? ¿Eh? Don't be suspicious, don't be suspicious. If you are suspicious, then you're very suspicious. Don't be suspicious, don't be suspicious. If you're suspicious, then you're very suspicious. ¡Eso! Ahora sí, mamona. Ahora sí. Drapion. Uy. Güey, no mames, lo ataqué, lo sorprendí, güey. Güey, lo mega sorprendí, güey. Güey, de que lo sorprendí, güey. A ver, sin efecto, eficaz, eficaz. ¿Qué vergas es un Drapion? A ver. Drapion. Es veneno, es veneno. Perdón, no es tóxico, es veneno. Bueno, veneno. Veneno siniestro. Tierra es fuerte, ok, pero no sé qué buscar. Ay, mis dejó el pájaro en casa. Es veneno. Veneno siniestro. Ok. Ahora vamos a ver si le podemos dar con 70. Pero este dice que sin efecto. A ver este. ¡Dale! ¡Dale, Samael! ¡No le hiciste ni verga, Samael! ¡Ay! ¡No! ¡Pues lo mato! Tóxico y veneno de la más draga. De eso sí sé, dice Gaby Rojo. A ver. Eficaz, poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz. ¡Muta madre! No tengo nada. ¿Podemos irnos? Sí, sí podemos irnos. Mira, ya sé, tengo una idea. Lo que podemos hacer es... Silvion es hada contra siniestro. Pues ahí decía Silvia que no era débil, que no era fuerte contra él. Me dijeron que uno de piedra o de tierra. A ver. Uno de piedra o de tierra. A ver, ¿será que voy por uno de piedra o de tierra? A ver, vamos a descansar tantito. Aquí, tantito. Un ratito. Silvion, ahí me dijo que ese güey no. Ok. A ver, ahora. Este, cambiar Pokémon. Aquí estás, tú. Hola. Hola, sí, sí, ya. Quiero gestionar mis Pokémon. Pinche vieja. Hola, Catmus, ¿cómo estás? A ver, Catmus, ¿cuál? ¿Qué Pokémon le gana a un Pokémon siniestro y veneno? ¿Esto qué es? Esto es un eléctrico. Necesito que Sylvie siga subiendo de nivel. Hipotranca también. Por el momento. Mi pregunta es, ¿terminaremos el juego este año? Bromita, quién sabe, Miss. ¿Y cómo festejó a su mami? Nos vale verga, díganme, ¿con qué le gano un chingado Pokémon veneno? ¿Con qué le gano un Pokémon veneno? Mira, este es bicho con veneno. Pero necesitaría que subirlo de nivel, ¿no? Este es planta veneno. Fantasma volador. Oh, mira. Tierra, no tengo tierra, creo que solamente... Ah, bueno, sí, roca y tierra. ¿Un Onix? Con lucha tierra, lucha tierra. Mis no eres el Pokémon, ya te dije. Se ve que su mami es la sensación. Lucha y tierra. A ver, este cabrón, ¿no? Bofetón de lodo. Avalanche. Mira, este si se muere, no me va a... Así, nada, todo bien. Pero es nivel 28, entonces necesito subirlo de nivel un poquito, ¿sale? Entonces vamos a... Ay, no, carajo. Listo, vámonos. Véngase.
Véngase, perra. Creo que sí, el psíquico le gana a Veneno. No, hombre. Pinche Cadmus, donde no sea tierra y así y me maten. Vas a ver, A ver. A ver, Graveler, pelea contra el gatito. Ay, no, no quiero matar al gatito. Se fue. Ok. Sí, el Graveler, mis. Ok. Okay, vamos a subirlo tantito de nivel. Ven acá, ven acá, ven acá. Gatito. Ay, no, creo que no quiero matar gatitos. Se van a ir, ¿verdad? Sí, no. No. No, sí, muy bien. Váyanse, gatitos, váyanse, váyanse. Pajarines tampoco. Acá hay un pajarín. Mira, ahí hay unas tángalas. Unas tángalas. Creo que podemos luchar contra tángalas. ¡Pum! Vale. A ver, luchar. Solamente para que... para que suba de experiencia, ¿no? O sea, así le... ¡Mátala, mi amor! ¡Mátalo! Muy bien, muy bien. Otra vez, ahora un... otra vez uno de estos, mi amor. Lo evitó la perra. A ver, ahora un bofetonzazo. No, bofetón no. Otro de estos. Bueno, este. Trae contexto, please. Contexto. Gaby Roja. Nada más estás mamando, pinche Gaby Roja. Graveler está envenenado. ¡Oh no! ¡Oh no! A ver, este, nomás para. Pinches ataques pedorros. Pinches ataques pedorros, mi amor. No mames. En lo que pueda trataré de ayudar, dice Yoshiritsu. A ver, otro terratemblor. Púmbale, púmbale, púmbale. Ya mátalo, mi amor. No, ya mátalo, te estás tardando. Te van a matar. Ay, pinche Graveler. Ay, pinche Graveler. Potranca, mi amor. Por favor, mátame a esta pendeja planta chiquita, ¿sí? Gracias, mi amor, gracias, gracias. Sí, ya, gracias, mi amor, gracias, chiquita linda. Gracias, chiquita preciosa, gracias. Ay, pinche Graveler. No, y así quiero que luche contra el... contra el alacrán este, no, hombre. El contexto era para la Yosh. Ah, el contexto era para la Yosh. La Yosh, pues, ¿qué contexto, mi amor? Pues estamos jugando Pokémon. Voy a pelear contra un alacrán venenoso y siniestro. ¿Qué Pokémon le debo de sacar? Tú dime. Tú dime. O sea, ¿de qué güey? Tú dime. O sea, si me puedes decir, tú dime, ¿no? O sea, ¿de qué güey? Solo de que dime y ya, me dices, ¿no? O sea, me dices. Un ratito. Pues es que le ponen contra un tipo planta. No te pases, no te pases tú, Cadmus. No te pases tú. No te pases, no te pases. Me encanta molestar a la Cadmus. Me encanta. Oye, pues que planta es débil contra roca. Como por... ¿por qué la planta es débil contra la roca? A ver. Si yo le aviento una piedra a una planta, la planta vale verga. O sea, perdón. Perdón. No, pero perdón. 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 O sea, perdón. 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 Ah, ya se fueron todos los pinches Pokémon. ¿No? Ese pajarito está emputado. ¡Oh, un pajarito emputado! ¡Un pajarito emputado! ¡Vamos a hacerlo emputar más! ¡Vamos a hacerlo encabronar!
Al pajarín, el pajarín. Ahí está. Es esa maestra que solo sabe decir eso. ¡Hora! ¡Hora, cabrón! ¿Cómo que el pájaro te está metiendo una verguiza, Gravolio? ¿Cómo? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! Y ya, lo mató. ¡Puta madre! Oye, yo digo que... Ay, a ver... Tú. Regrese cuando se me pase el coraje. La planta es fuerte contra la roca. Según porque las plantas en Pokémon contra la roca. Hola, cariño. ¿Te gusta lo que ves? Hola, Zack Pimentel. ¿Cómo crees? Según en Pokémon, las plantas cortan la roca. Hazme el favor. Tremenda mamada. O sea, una mamada es de que... No, esta es una mamada de que... O sea, las plantas... you fucking little bitch. You fucking little bitch. Mátalo, no me importa, mátalo. Murió con... O sea, prefirió morir a venir conmigo. Como tu ex. Así. Así, mamona, así. Las plantas cortan la roca. Es el cabrón, favor. No, es que cada día Pokémon me emputa más, ¿eh? Cada día. No. No, bueno, no, hombre, de verdad. Regrese cuando se me pase el coraje. Bendiciones. Ahí te dejo con la misa, hermana, porque no ando soportando. Una solo quiere ayudar y le hacen la gatada. ¿La qué? Las plantas cortan la roca. No, hombre. A ver, vamos a descansar un poquito. Solo un ratito. Listos. A ver, Gravolio. Tocar. Pero todavía no. ¿Con cuál brincaba? Aquí estoy. Listo, ya. Tocar. No toque. La Miss debe de estar en llamada con las que sí le saben al Pokémon, dice Paula Cam. ¡Toca la verga! Dios santo. ¿Por acá arriba ya he venido? Creo que no. Por acá yo jamás he venido. Jorge Medrano, con tierra psíquico. ¿Con tierra psíquico qué? ¿Derroto al Pokémon siniestro veneno? Ok. Pues Graveler es un bueno, la Cadmus me dijo que con un tipo roca, tierra con pelea. Mira, ¿qué es esto? Esto yo jamás lo había visto. ¿Qué es este gatito? Es un gatito gordito. Gatitos malvados, gatitos castigados. O mejor aprenda a jugar. Digo... Ven. Güey, ¿por qué? Güey, ¿por qué no? ¿Me vas a atacar? No, ¿verdad? ¡Ay, sí me va a atacar! ¡Ay! Listo. ¡Qué la verga! ¡Ven acá, chingada cola! Así me voy a gastar 19 pokebolas, ¿eh? No me importa.
¡Carajo! Ven acá, chingada madre. ¡Pinche gatita! ¡Qué la verga! Wey, what the fuck? ¡Chingao! ¡Hija de tu chingada madre! No, ni modo. Ni modo. Ni modo, wey. Ni modo. ¿Estás de acuerdo de que ni modo? ¿Estás de acuerdo de que ni modo? O sea... Impacto, no, chingatela, chingatela, pinche gata mamona, güey. Oh, no hizo nada. Ay. Este... 65, 40 65, 65. Este estilo fuerte, a la verga. Muérete, pinche gata mamona. La oficina cambia a nuestra amiga, se está volviendo salvaje. Che, gatita pedorra. Oye, yo quería a esta gatita y andaba de mamona, güey. O sea, hombre. Un objeto perdido. No, no, ni vengas tú también, ¿eh? No, ni vengas, ni vengas. No quiero nada. Creo que aquí ya no hay cosas tan interesantes. Ay, que ya no me caben más cosas en el zorrón. Ok, muy bien. No importa. A ver, ahora vamos a pelear contra el pajarín encabronadín. Por aquí estaba el pajarín encabronadín. Según yo estaba... El pajarín encabronadín estaba como por aquí. Ah, pero el pajarín encabronadín seguramente solamente sale de día. ¡Ah, la verga! ¡Pinche cebolla culera, güey! ¿Contra quién le subo de nivel a mi Graveler, güey? A ver, vamos a matar foquitas. Foquitas para... Oye, pero no, este es débil. Este es débil contra ese, ¿no? Sí, este es débil. Este es débil, oh, oh. Listo. Mira, así los matamos. Así los matamos. Listo, muy bien. Pura avalancha, ya, pura avalancha. A la verga, sí, ya. Es que necesito farmear experiencia para ir a matar a la escorpiona tóxica, güey. ¡Pum! Miss, en un porcentaje, ¿cuánto lleva del juego y cuánto le falta para acabarlo? Uy, hermanas, ¿me creerás que no sé? No, yo no sé. No, yo no sé. No, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. No, chata, yo no sé. Creo que saben más ustedes. ¡Pum! ¿Ve? ¿Quién iba a decir que un Pokémon de tierra le iba a ganar a un Pokémon de agua, eh? Porque según Pokémon, el agua aguada la tierra. Y la tierra no es fuerte contra el agua. Porque el agua aguada la tierra. Y yo digo, ah, oh, fíjate. Y con eso de que las hojas cortan la piedra. Con las bolitas de amor, no, mis... Para saber si la sigo viendo o no, dice la derecha. No importa, no importa. Ay, ¿sabes qué? Y sí me duele mucho matarlas a estas porque son velas. Están todas bellas. Están todas bien preciosas, güey. Hasta cuando las mato le hacen... ¡Ah!
Una cebolla emputada. He visto una cebolla emputada. A ver, Pokédex. No. Pokédex. Cebolla, cebolla, aquí está la cebolla. Es un tipo fantasma volador. ¿Qué le gana a fantasma volador? Amigas, ¿qué le gana a fantasma? Es que no le entiendo el Pokémon, pero me gusta ver a la Miss. Soy hermona. Megami, hola, ¿cuál sería tu team perfecto de tres Pokémon o tres Pokémones? ¿Qué es lo correcto? No sé, hermana. Tres Pokés, ¿no? Así. Mi team perfecto de tres, o sea, de tres, de uno de tres, pues sería uno de planta, uno de agua y uno de fuego. O sea, mínimo, pues como que para tener, pues, la mayoría del campo cubierto, ¿no? Y no sé, pon tú de que el de agua sea agua con psíquico, de que el de fuego sea fuego con rayo, y de que el de planta sea una planta, de metal o así, ¿no? O sea, de qué tipo acero o cosas así. Ya sabes que Pokémon vale verga la lógica. Amigas, ¿qué le gana a un fantasma volador? Olis, hola, Adrián en Fi. Uno roca. ¿Seguro, Jorge Medrano? Extraño los jueves de chisme o cuando jugaba con nosotros las pobres suscriptoras, dice la Paula Camacho. ¿Uno roca o uno eléctrico o un fantasma? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, vamos a intentarlo con la roca. Vamos a intentarlo con la roca, Jorge Medrano. Ya se fue. Ah, ya se fue, ya amaneció. Pero aquí está la pajarita encabronada, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí está la pajarita encabronada? ¿Acaso esta es la pajarita encabronada? ¡Ey, pajarita! ¡Pajarita encabronada! ¡Pajarita encabronada! ¿Sí es esa? Es que no alcanzo a ver los ojos. No, esa no es la pajarita encabronada. No, la pajarita encabronada, según yo, estaba hasta allá, antes del alacrán. Ya mejor lo que usted quiera, dice Adrián Efi. Siniestro, mira, ya me dieron como 7 tipos diferentes de Pokémon y ninguno coincide. Eléctrico, fantasma, hielo, siniestro, roca. Todo lo que huele eléctrico, hielo, en mi experiencia. Aquí está la pajarita emputada. La pajarita emputada. ¿Por qué está tan emputada la pajarita? Sí, es una de estas, ¿no? No. Según yo andaba por aquí. Ya no está la pajarita emputada, güey. ¿O será que nos echamos un round contra la foca esta? Contra la morsa de acá. ¿Y entrenador de qué tipo serías? Yo sería entrenador tipo hada. Porque pues me encantan las hadas, ya sabéis. Miss, ¿cuándo juega Poppy Playtime? Nada más para saber si Adrián en fin. Yo creo que cuando terminemos Dying Light 2, bebé. Nueva canción, la pajarita emputada. La pajarita emputada se emputa con todos porque no tiene a nadie más. La pajarita encabronada. Eso. A ver, Potranca, necesito que te pongas perra. Que te pongas... ¿Qué vergas es un Walrein? Walrein. Es un Walrein y es... Ah. No.
No, la Rosalía. No, ya no tengo a la Rosalía, güey. Pero tengo a Lucio. Charlie, esa foca es tipo agua, te va a matar a la potranca, sí, ya vi. No, sí, ya vi. No, sí, ya vi, ya vi. No, ven acá, mi amor. No, me equivoqué. Me equivoqué como corazón. Lucio, no te vayas a morir, por favor. No te vayas a morir, Lucio. Impact Trueno 65. Ya sé. Con eléctrico tal vez tienes una posibilidad. Tal vez. A ver, vamos, Lucio. Pégale duro. ¡Muérdele! Oh, muy bien, Lucio. Ay, pero Lucio estaba bien débil, ¿verdad? ¡Ay, Lucio! ¡No! A ver, chato. Dice que aquí tiene un ataque súper eficaz. Este. Que es súper eficaz. O sea, que no hay más, nada más eficaz que esto. A ver, ¿será que lo puedo capturar? Sí. Ven acá. No. Bueno, sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? A ver, ahora a Greñas. Greñas tiene un ataque súper eficaz. Venga, Greñas. Pues ya, que lo mate. Ya, mátalo, mi amor. ¿Qué pedo? Greñas, ¿otra vez estás de insolente? ¿Me ignoró, Greñas? ¿Acaso Greñas me ignoró? Pinche Greñas, ¿eh? Hombre. La pajarita emputada. Pinche Greñas, ¿eh? Güey, ¿por qué Greñas se está poniendo así conmigo? O sea, ¿yo qué le hice? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente él siente que como que puede no hacerme caso? Mandarme a la verga. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué le hice? A ver, descansar. Un ratito nada más. Solamente quiero descansar un ratito. A ver. Supone que esto está bien. Supone que esto lo tengo que refrescar. O algo así, refresh. Ahí está. Listo. Suena mi novio, dice Megami. Greñas le hizo así. Güey, verdaderamente. Ya sé. Verdaderamente Greñas me hizo así. A ver. Es que ¿sabes qué? No puede ser. A ver, Greñas. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así tan emputado con la vida, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Es que también tú. ¿Quieres jugar con tus amiguitos? A ver, juega. Mira, juega con él, conócelo. Tú también. Sí, hablemos todos. A ver. Creo que es momento de hacer un círculo de salud. Un círculo de buena onda, ¿no? Para conocernos todos. Sí, estamos todos. Sí. A ver, vamos a hablar con todos. Hola, mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué bonitos! Mira, Lucio, tan grande su pelaje. Mira al Graveler, casi tan grandote. ¡Ay, cómo pega el Graveler! Ah, por favor, quisiera pedirles a todos los que están aquí.
Que hablen con greñas, que la integren a sus grupos y a sus rondas, por favor. Ay, Silvi, güey. Míralo. Mírala. Mírala, Silvia, güey. Ay, la amo, güey. Ese vato dijo, yo me voy a dormir. Silvia, tú que eres la más bonita, integra a greñas, a las rondas y a los juegos infantiles, por favor. Si se puede, sale. Potranca, tú también, intégrala. Lucio, por ahí me dijeron que la andas molestando. Y Graveler, me dicen que hueles feíto, así que báñate más, por favor. Sale, mi amor. Ay, has hecho también la Silvia, güey. Ay, qué bonito. ¿Les puedo dar de comer aquí? O sea, tipo... No. Al parecer no puedo. Pero con Silvia se tranquiliza. Silvia la consentida, pero la más bonita. Alguna vez me pasó que un Pokémon no obedecía y se debía al nivel de maestro Pokémon que era yo. Era menor al del Pokémon. Ah, caray. ¿Cómo está eso? A ver, Silvia es... Diga, él es nivel 45 y yo soy nivel... Te obedecerán los Pokémon de hasta nivel 40. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¡Oh! ¡No mames! ¡Potranca puede evolucionar! ¡Ay, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Dios mío, sí! Con razón, los de 45 ya no me obedecen, güey. No, pues estoy a punto de que ya no me obedezca ninguno, güey. Silvi, que diga, Potranca, evoluciona. No puede evolucionar ahora. Ah, la verga. Bueno. Bueno, pues ya vámonos. Adiós. Vénganse ya todos para acá, por favor. Listo, ahora sí. Evolución. Parece que Potranca... Sí, permitir. Turururururú. ¡Potranca! ¡Digivolves! ¡Ah! Pues... ¿Una potranca? Déjenme cambiar. Es que saben que este color verde no me gusta. Así, azul. Potranca. ¿Qué es superior a una potranca? Una ¿qué? Pues que se sigue llamando potranca, no, me gusta, güey. Me gusta que se me potranca, güey. Usar. Ah, no las puedo usar con estas. ¿Esto qué hace? Potrancosa. No lo sé, Rick. No lo sé. Potrancosa. I don't know, girl. La pajarita encabronada. ¿Dónde está la pajarita, Rita? La pajarita, Rita, Rita, Rita. Caballota. Me medio gusta caballota, pero I don't know, girl. A ver, quiero otro Pokémon encabronado. Quiero otro Pokémon encabronado. ¿Tú estás encabronado? No. Mucho mami. Kude Kirinuna. A de alfa, altura, alien. B de... No mamen un Togepi, güey. No mamen un Togepi. ¡Hija de tu puta madre!
pinche pájara perra. Pinche pájara, güey. Horrenda la vieja esa, horrenda. ¿Me dejas ya en paz, porfa? Güey, hasta te ves lagueadísima. Te ves lagueadísima. Estás haciendo un ridículo impresionante, güey. Neta, estás haciendo un ridículo impresionante. Ay. Pinche pájara fea, güey. Y ahí sigue la perra, güey. A de alfa, altura, alien. B de... ¿B de qué? C de coqueta. D de dinamita. E de emperatriz expensiva. Mata a las pájaras. Sí, ¿verdad? Va a ser la opción. Chinga tu madre, güey. No, güey, pinche pájara fea, güey. No es muy eficaz. Me bajó la mitad de la vida, animal. Otra pinche avalancha, a la verga. Mátala, mátala a la verga, pinche pájara horrenda. ¿Por qué las pájaras están tan emputadas, eh? O sea, de verdad, no he conocido pájara que no esté encabronada. Ándale, éntrale, éntrale, perra. ¡Éntrale, perra! Ay, Pokémon, sácalo tú de mí. Mátala, mátala a la pinche pájara horrenda. Vela, toda pájara. ¿Listo? Ahora sí vamos por el Togepi. Joder, qué rinona. Oye, Graveler. ¿No te vas a llamar Graveler? Quisiese. Yo quisiese ser ese. ¿Por qué tú te desvelas y te desesperas? Yo quisiese ser tu llanto. No tengo pociones ni nada de así. Bla, 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 bla. Restablece 20. Cura las quemaduras. Restablece un tercio. Al Gravolongo. Otro tercio. A ver, ¿qué puedo crear? ¿Puedo crear un revivir? Y puedo crear estas que son. Que vuela muy rápido en línea recta a lanzarla. Ideal para completar a Julio. Ok, ahí está. 11. ¿Listo? 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 Ahora sí, el campo está libre. Muy bien. Vamos por ese Togepi. Güey, quiero un... No mames. Se sentó, güey. Se sentó. ¡No mames! No huyas. No huyas, no corras, mi amor. No corras, no pasa nada. No hay nadie, mi amor, no hay nadie. No hay nadie, bebé. No pasa nada. No pasa nada, ve. Hola, la. Hola, cariño. ¿Te gusta lo que ves? Gracias, jajaja, Benja. ¿Me estás diciendo que no son tan especiales? Ah, pues puedo capturar otro, ¿no? A huevo. Ven, ven, Togepi, ven, ven.
Ay, amo a los Togepi. ¿Togepi qué es? ¿Es un tipo qué? Un ¿cómo se llama la evolución del Psyduck? Un esta mamada. ¡No mames! Estos sí están bien locos, ¿eh? ¡Oh, estos se ponen locos! ¡Ay, pensé que era una basura en la arena! Y no era un cabrón dormido. Corre, 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 corre. Ya me voy, se cuida. Vaya, Drenfi. Goldduck, un Goldduck. Y es del tipo hada, el Togepi. Ay, sí, güey. No mames, me encantan los tipos hadas, güey. Mataremos a esa mariposa. Tengo ganas de matar a una mariposa. ¡Cállese! Oh. ¡Ay! ¡No! Te mueres. En 5 minutos te mueres. Menos. Te moriste. Mi nombre es Motomami. M-O-O. Ya te moriste. Este es un Napalm, ¿no? Este se llama Napalm. ¿Ya tengo un Napalm? Yo quiero un Napalm. ¡Pum! Vale. Togepi ha devolucionado. ¡Ándale! Ah, mira, sí tenía Napalms. Napalms. ¿Quién vergas me está viendo? Una abejita. Una abejita enamorada. Miel brillante. Aquí hay mucha miel y es muy brillante. Creo que es tiempo de tal vez ir a descansar un poco para que se reponga. Ay, vale verga, Carlos. Para que se reponga. Quiero que se llame Norberto este grado. Un porro medicinal. Me encantaría que este Graveler se llamara Norberto. Tiene cara de Norberto. Yo digo. ¿No? Oh, ya se dieron las cebollas estas. Ey. Una haba suculenta, como los hombres suculentos. La gatita mamona. La gata mamona. Ella es muy mamona. ¿Por qué eres tan mamona? La gata mamona. Córrele. ¿Por qué de repente se cansa este güey? Me tienes que volver a puchar. Vamos a descansar para que se cure Norberto. Solo un pequeño ratico. Listo. Nivel 30, ya subió de nivel. Ya será tiempo de irlo a pelear con la... con la lacrana. No lo sé, amigos, no lo sé. Mira, andar haciendo esto sí lo anda subiendo de nivel, ¿eh? Los que me ande bajando cositas de los árboles sí lo sube de nivel. Pensé que no, ¿eh? Pero sí, mira, un porro medicinal. ¿Qué es esto? Ah, flores. Hola, belleza. Hola, Morshis. ¿Cómo estás, bebé?
¿Será que mato a todas las alacrancitas primero? Güey, será. Güey, será, güey. Güey, será, güey. Güey, será. La alacrana. Bueno, sí, sirve que es como que para. Sí, mira, este, la avalancha a huevo, La avalancha es súper eficaz. ¡Pum! ¡Te moriste! Morida muertada quedó. Morida muertada quedó, La perra. Haga. Hija de tu puta madre. Pero ¿sabes qué sería bueno? Darle. No. Usar. En este güey. Muy bien, perfecto. Voy a hacer otras cosas. Crear. Bonguris. 6, listo, a huevo. Y ya con eso estoy. Estoy tentando en comprármelo, ¿me lo recomiendas? Está muy lindo. Está bastante lindo, la verdad. O sea, de que está lindo, ¿no? O sea, y de que tú dices, güey, estará lindo. Y pues sí está. ¡Párate, cabrón, párate! Listo. No mames que me vio. ¡Ay, ahí viene la alacrana! ¡La alacrana! Listo, listo. Ah, sí, va. No, o sea, es que si me vienes a perseguir, pues te voy a contestar. Ay, la verga, ¿qué es eso? Me la pelas, pincha la crana. Pincha la crana. Unos piedrazos si te moriste, culera. Me la pelas, culera. Uy, donde me agarre la crana, la mamá la crana. Por andarle matando a sus hijitos. Vamos a matar a esta. ¡Cállese a la crana! ¡Cállese! Güey, debería de ir yo primero, güey. O sea, de que debería ir yo primero porque pues yo soy la más. O sea, cuando yo soy la más, yo debo de ir primero, güey. ¿Sí captás? ¿Sí captás? ¿O no captás? Está la alacrana. Güey, la alacrana está hablando con sus hijitos. Y de pónganse truchas porque alguien se los está robando, Ya se robaron a tres de sus hermanitos. Entonces pónganse vergas, las quiero vergas. Mamá no crió. Creo que esa si le canto el tiro a la alacrana mayor. ¡Ay! Ven. Solo contra ese güey, ¿no? Oh. ¡Contra estos tres! No mames, me lo van a deshacer, güey. ¡Chingan a su madre! Uy, vámonos. Pinches viejas montoneras, güey, no se vale, güey. Güey, no se vale, güey. Güey, neta, qué poca madre, güey. O sea, neta, qué poca madre, güey. O sea, la pinche brujita ni nadie le habló. Nadie la invitó, güey. No, güey. O sea, pero, güey, donde hayan revivido las otras, las alacrancitas chiquitas, güey. Mátala, pero mátala así, con una hazaña. Con una hazaña, Norberto, por favor. No, hombre.
Güey, lo agarré por sorpresa, voy yo primero. En tu cara, perra. O sea, güey, neta. Te agarré por sorpresa, voy yo primero, güey. Te agarré por sorpresa, voy yo primero. Gracias. Gracias, güey. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora vamos por la otra alacrancita. La otra alacrancita. Listo, ahí estamos. ¡Pum! Te agarré por sorpresa, perra. Te agarré por sorpresa, perra. Voy yo, güey, voy yo, güey. Eso es trampa, güey. Mami. Güey, ¿tú te acuerdas que yo iba primero, güey? Güey, güey. Ahora solamente me falta... Güey, este cabrón ya le habló a las primas brujas, güey. ¿Será que desde aquí podré...? Así de que... ¡Tras! No llega tan lejos. Ya se fueron. ¡Ay! Ya revivieron las alacrancitas, maldita sea, güey. ¿Ve? Voy yo, güey. Neta que voy yo. Avalancha. Güey, sí revivió a todos, güey. Revivió a todos, maldita sea. ¿Estás de acuerdo que estaba de espaldas? Ve. ¿Por qué van ellos primero, güey? O sea, no, güey. No, no estoy soportando. O sea, es que neta, yo no estoy soportando porque, pues, no estoy soportando, güey. Mientras tráeme eso, ¿vale? Porfa. Gracias. 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 Ah, ya no me caben más. A ver, por ahí podré. Listo. Ahorita me lo va a matar, ¿verdad? Voy yo, güey, porfa, voy yo. ¿Qué? ¿También ese mamón? Ah, no seas mamón, güey. No seas payaso, güey. ¡Ah! ¡Chingan a su madre! Ay, no, así nunca podré ser el gran maestro Pokémon. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Me trago el ojo. Solo un ratico. Solo un ratico. Ya revivió mi Norberto. Vámonos. A ver, ya es por aquí. Que no te vea, que no te vea, que no te vea. Ahí está. Lo agarré por sorpresa, güey. Lo agarré por sorpresa, güey. O lo matamos así a técnica costal. Todos los Pokémon a la verga. Que nos maten los que tengan que morir. Que nos maten los que tengan que morir, güey. Y ni modo. Ya lo mató. Okay. Va uno. Va uno. Va uno. ¿Por qué no capturar los alacrancitos? Pues ya tengo varios. Super eficaz. Ah, ya se murió. A ver. Potranca, a ver, Potranca, ¿qué puedes hacer? ¡Venga, Potranca!
40, 60. Este. Estilo fuerte. Fuerte a la verga, güey. Vamos. Vamos, vamos, Potranca, vamos. ¡Pum! ¡Uh, huevo! Muy bien, se quemó, se quemó. Potranca, mi amor, te vas a morir. Tú tranqui, no pasa nada, mi amor. No pasa nada. No pasa nada. Tú tranquila, corazón, tranquila. Ok, ahora va la greñas. A ver si no. A ver si no me hace la gatada. Eficaz, eficaz, poco eficaz. Ok, vamos a echarle un golpe a él, que es el más fuerte que tengo. Muy bien, greñas, muy bien, greñas. ¡Ay, greñas! ¡Ay, greñas! Luego va rayo de luz. Rayo de luz. Tú puedes, rayo de luz, tú puedes. Ah, eficaz, eficaz, eficaz. Todo es súper eficaz, o sea, todo es eficaz. 65, 40. 65. Vamos a paralizar, que se paralice. ¿No? Este mejor. Estilo fuerte. ¡Rayo de luz! ¡Impactrueno! ¡Ah! ¡No! ¡Rayo de luz! ¿Qué hiciste? ¡Pendeja! Bueno, ya está en rojo. ¿Será que lo podremos capturar? ¿Será? Este pendejo no me hizo caso, así que, pues, que no. Si te vas a morir, pues te mueres. Si te vas a morir, pues te mueres. ¿No? Ni mo. Ni mo. Pues que no. Pues se murió. Pues se murió el rayo Elu. Se murió el rayo Elu. Ya no tiene quemaduras. Ya no tiene quemaduras. Ya no tiene quemaduras. Repito, ya no tiene quemaduras. Ni modo. Primero a Sailor Sylvie. Primero a Sylvie. Tú puedes, mi amor. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, corazoncito. Tú puedes, bebecita. Eso, mira qué bonita la bebecita. ¡Mira qué bonita la bebecita, Rapidez, lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. Estilo fuerte. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Dale, princesa! ¡Dale, princesita! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Un pinche lapancito me quiere agarrar, Con uno de estos saltas, estoy seguro. No, con este saltabas. Listo. Vamos a dormirnos tantito nada más para que se recuperen un poco estos. Solo un ratito, porfa. Un pequeño ratito, nada más chiquito. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué se quita? Listo, ahora sí. Señor, o sea, de que, güey, ya maté a dos encabronados. La pajarita encabronada no pudo venir. ¿Me puedes subir de nivel para ya irme a la otra parte, porfa? Tengo dos Togepis, están bien cabrón conseguir esos, güey. Misty solamente tenía uno. Me dio 1400 pesos. Parece que la investigación va progresando. Deja que analice los datos que me has traído. Vaya, vaya. ¿Quién hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédex con toda esta información tan interesante. Sí, gracias, señor, gracias. 360 puntos, 200 puntos, 500 puntos. Me hacen falta 400 chingados puntos. Puta cola, güey. A ver. Bueno, ¿a quién se la tengo que chupar para subir de nivel, carajo? Por aquí vi un Tangela emputado, ¿no? ¿O era en otro lugar? A ver, necesito otro Pokémon encabronado. ¿Dónde hay otro Pokémon encabronado? Una musculosa.
musculosas. Hola, señor. ¿Qué anda haciendo? Hey, chico de la división de investigación, necesito tu ayuda para capturar un Pokémon. La división de construcción está muy ocupada, pero el aumento con tan poco. Estaba pensando cuál podría ir al final he dado. Me encantaría conseguir. Pero no tengo la menor idea de cómo capturar a un Pokémon tan fortachón. Ah. Lo primero es empaparme de información sobre él. Enséñame su entrada cuando la completes. Ahí está un Pokémon embutado. Ya lo vi. Ya lo vi. No, es que ya lo vi. Es que ya lo vi. Ven acá, mamadora musculoca. Ven acá. Ven acá. Ven acá, ven. Se espantó, se espantó. Pinche piedrita culera, güey. Ay. Ahora sí, vamos por la musculoca. Tiempo. Tiempo, déjame ver qué podemos fabricar para uno de estos. Claro que sí. Perfecto. Ahora vamos a fabricar uno de estos. Claro que sí. Play contexto, please. Contexto que estamos jugando Pokémon. Y ahora vamos a capturar a una musculoca. Mírala, mírala, ahí está la musculoca. La musculoca, claro que sí. Vamos a capturarla. ¿Será que podremos desde aquí? No. No mames, ya me vio. ¡Ay, ahí viene! ¡No, señor! ¡Yo soy un pequeño twinxito! ¡No! ¡Ah! ¡Córrele, mamón! ¿Dónde está? Uy, acá está. Ahí está, a huevo. Es Paco, es Paco. ¡Oh, la verga! ¡Ay, ya me lo mató! No, albondigón. Se va a llamar albondigón. Este se va a llamar albondigón. Eficaz, eficaz, poco eficaz, eficaz. A ver, ¿qué es este? ¿Qué es esta musculoca? Es un Pokémon de lucha. ¿Qué le gana a la lucha? ¿Qué le gana a la lucha? Lucha es débil contra volador. Ok, 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 ok. Vamos a primero terratemblarlo porque ya me va a matar al bondigón. Ya, se va a morir. Entonces vamos a sacar a uno volador. No tengo ningún volador, pero tengo ataques con poderes voladores. Mira, Samael. No, pero esta vieja ahorita anda de horrenda, entonces no, a Samael. A Samael, sacar a combatir. A ver, ahora. Ataca al objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica. Suele ser crítico. Pues este, mi amor. ¡Claro! Psíquico es fuerte contra lucha porque la lucha es fuerza bruta. Y el psíquico es listo. El psíquico se mete en tu cerebro. Y como la musculoca no tiene cerebro, pues le gana. Claro que le gana. Claro que le gana, mi amor. Claro que le gana. A ver, vamos a cambiar al Samael. Para que le gane a esta musculoquita. Hola, musculoquita. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Dale! Silvia, dale a la musculoca, dice Daniel Romero. Oye, mi amor, a ver. Yo quisiera no matarte tanto, ¿no? Puede bajar la defensiva, a ver. ¡Puf! Muy bien, muy bien, muy bien. Y lo mató.
y lo mató. Okay. Pero se hizo daño ese güey también. A ver, a la Silvia me dijeron que Ada. Ay, claro, porque la Ada, pues la Ada, ella es una Ada. Y a la Musculoca le emperra la Ada. Por eso es fuerte la Ada contra la Musculoca. ¡Ay, mira nada más! ¡Mira qué bonito homosexual! A ver, vamos a darle contra este. A ver, sí, así. ¡Ay, lo mataste! Yo lo quería agarrar. Bueno. X. El homosexual afeminado ha matado a la Musculoca. Era de esperarse. Mira, este apenas entró al gimnasio. Vente para acá. Güey, ¿cómo que se esconden, güey? ¿Cómo que corren? No, güey, yo lo quiero agarrar. Ay, cabrón, ya me vio. No, ya me vio. Ay, otra vez, tú pinches alacrancitos. Cagan, güey. Acá, ahí, listo. Agáchate, agárralo. Ah, carajo. Puta madre. Si quiere capturarlos, use uno que no sea súper eficaz contra ellos. Sí, ¿verdad? A ver, a la potranquilla. A ver a la potranquilla, ¿no? A ver, ¿qué le puede hacer? Son solamente eficaces, entonces, pues... Güey, es nivel 26, me lo voy a comer, güey. Me lo casi comí. Muy bien. ¡No te mueras! No aguanta nada. No aguantan nada estas pendejaditas, eh. A ver, mi amor, chingate el de allá. No. Ah, ¿vienes tú a luchar? Ok, listo. A ver, unas ascuas. Es que luego... A ver, rápido. Para que no haga tanto, pero... Quedito, mi amor, quedito, eso. Quedito, mi amor, quedito. Muy bien, mi amor, muy bien. Te va a soltar un buen vergazo por tranca, pero tú aguanta, ¿sale, mi amor? Tú aguanta, mi amor, tú aguanta, corazón, tú aguanta. Otro igual, quedito, mi amor, quedito, ¿sale, mi amor? ¡Quedito! Maldita sea. Se está formando una energibola. Se va a formar una energibola, ¿eh? Aquí se va a formar una energibola. Ahorita venimos por allá. Pero me dice Nicolás que aquí tenemos que llegar con pantalones, con bolsillos vacíos. Con bolsillos vacíos, ¿ah? A ver. Paul, que tengo que dejar todo, me dice Nicolás siempre. Mover el baúl. Solo tengo una. Este. Y yo creo que ya. Así. Y ahora de acá me voy a traer... No tengo... A ver, ordenar. Listo. Yo no tengo bongiris.
Bongiris, aquí estás. Moverá el zurrón. Todos. Listo. Y necesito... Ahí está. No, está perfecto. ¿Sabes qué? Mejor. Estas, mover el zurrón. Todas. Y estas también. Ahí está. Listo. Ahora déjame hacer unas cuantas... Unas cuantas pokebolas. Unas cuantas pokebolas. Listo, crear. ¿Por qué no puedo crearlas? Sí, sí tengo Bongiris. ¡Ah! Tengo Bongiris pochos. Ya veo. ¡Oh! Lo dejamos, no, güey, lo dejamos. No, vámonos a la verga. En el bol tienes pokés negras y azules. Ah, sí, mira. Estas. Todas, por favor. Y estas también. Listo. Ahora vamos a dormir solo un pequeño ratito. Un pequeño ratico. Listo. ¡Sí, ya sé! Vámonos a la energibola. Vámonos a la energibola. Y ya sabemos la táctica, ¿eh? Táctica. Táctica, 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 táctica. Aquí. Ay, voy a tener que matar a esta pendejada primero, ¿verdad? Hola, no molestes, gracias. Si mueres, porfa, gracias. Gracias, mi amor, gracias. Ay, Dios santo. ¿Quién está mamando? ¡Chingao! No, es que no se puede con ustedes. No se puede con ustedes. Gracias por morirte, gracias. Listo. Ahora sí. Aquí. Aquí. Aquí estamos. Aquí andamos. Vamos. Vamos. Aparezcan. Es hora de aparecer. Los pokémones. Ahí están. Ven acá. Muy bien. Un Rhino. ¡No! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Córrele! ¡Tú solo captura! ¡Tú solo captura! ¡Tú solo captura! ¡No, coño! Quiero capturar ese Magnemite. Güey, no me pueden ver, güey. Güey, no me vean. ¡No, se me va a ver! ¡Ah! ¡Coño! Mira, hay muchas de estas cosas, ¿eh? Nicolás me dijo que las agarrara todas.
si Nicolás me dice que las agarre todas, es porque las debo de agarrar todas. ¿Listo? ¿Listo? Agarra, agarra, agarra. Es un Magnemite. Quiero un Magnemite. Agárralas, agárralas todas, agárralas todas. Hay muchos de estos también, muchos rhinos. ¡Ah! Ay, este cabrón ya me vio. A ver, vamos a salirnos un momento. Un momento nos salimos, gracias. Ya, quédense ahí, que esta vieja sí salió. Vete, vete de aquí. Tú no perteneces aquí. ¡Para atrás, diablo mentiroso! Hola, Missy, ¿sí le ayudo? ¿La Josh o Nel? Hola, hola, mamita, ¿cómo estás? Ay, mi mamá, aquí escuchándome todo mi repertorio de groserías. Es que, mamá, estoy capturando Pokémon, pero no se dejan capturar. Mira, mamá, tengo que entrar a esta energibola que está aquí. Y aquí adentro hay unos Poké... ¡Puta madre! Ya me volvieron a ver. Ay, no me vean, no me vean. ¿Por qué me ven? Y mira, y cuando me ven no los puedo capturar y se enojan conmigo y me vienen a atacar. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, esa señora me acaba de... ¡Ay! A ver, tranquilo, tranquilo. Vamos a entrar de nuevo a la energibola. La puta madre. ¡Ah! Se supone que aquí debes de entrar donde haya una poca de maleza. Una poca de maleza. Mira, mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar dónde está la maleza. Mira, 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 aquí hay maleza. Y si yo me agacho, y si yo me agacho, no me ven, porque estoy entre la maleza. Pero ya se desapareció la energibola y ya valí madre. ¡Ay! ¡A ese lacrán ya lo había vencido yo! ¡Ay, no! ¡Qué fraude! Bueno, por lo menos me llevé una pinche brujita. Vámonos. Vámonos ya, la verga, vámonos. ¡Oye, no se vale! ¡No, hombre, no se vale! Y a ver, y subí de nivel o algo así para ya podernos irnos a la otra parte, porque esto ni siquiera es donde tenemos que estar. Tenemos que subir de nivel para que nos abran la otra parte. ¡Regáñelo, señora! Dice Gaby Rojo. Veo que te has atrapado a un Pokémon. Ah, y era la pinche brujita que atrapé ahorita. ¡Puta madre! 200 pesos me dio. ¿Puntos? ¡Ay, señor! Usted me va a sacar canas verdes, señor. ¿Cómo están mis Pokémon? Están... Ah, Grabolio está debiluchito. A ver... ¿Qué más puedo ir a hacer? Quiero ir a otra parte. Quiero ir a otra parte. Vamos al mar. ¿Sabes qué? No tengo Pokémon de mar. No tengo... Un quedar, Gaby Rojo. Un quedar como payasa. Verdaderamente, ciertamente, verídicamente. No, no, hombre, ¿eh? Mira, aquí también hay cebollitas. A ver, quiero una mantarraya. Madre. Ahí está. Tengo una mantarraya. Ven acá, maldita mantarraya. Muy bien, tenemos una mantarraya. Lo bueno que aquí no nos damos por vencidas. O si jamás, jamás, Gaby Rojo, jamás. ¿Qué es esto? Es como un bagre, ¿no? ¿Qué es esta mamada? Mírala. ¿Y por qué no me dejas capturarte?
¡A la verga! No, no va a querer. ¡A la verga! ¡Ay, pinche pescadito! Mira, allá en esa isla de tenazas quiero ir, ¿eh? Nunca he ido. Con permiso, cebollita. Mira, que hay más mantarrayas, ¿eh? Otra mantarraya. Y se salió, ¿verdad? Hija de la chingada. Así le cueste todo el año, lo va a terminar. Efectivamente. Le di en la primera jeta a esta cosita fea. ¡A esta caja, Gravelier! Mira, quiero ir a esa, a esta cosa que está aquí. ¿Qué será? Aquí hay otra mantarraya. Ah, creo que aquí ya había venido, ¿no? Sí, creo que aquí ya había venido. Deja que llegue a los giratina, hermana. ¿Qué son los giratina? Ay, no, espérate, ¿qué es eso, güey? No, no me anden espantando, ¿eh? No se vale. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Capturé un Girados. ¡Capturé un Girados! ¡Maldito Girados, güey! Le dio un Girados encabronado, güey. Aquí no se ve tan grande el Girados, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Y hay un Girados emputado, güey. Emputadísimo. Ya, déjame, déjame, déjame. ¡Captúralo! Eso. Mi, ya vio que ya salió el capítulo 2 de Poppy Playtime. Sí, ya me dijeron. Voy a tener que pelear contra él, ¿verdad? Agua, una planta, necesito una planta. No tengo plantas. ¡Ey! ¡Ey, déjame, lombriz de agua puerca! ¡Dejadme, dejadme! A ver, ¿podré contra este? A ver. Pégale con una... con una... con un psicocorte, creo. Muy bien, muy bien, muy bien, Samael. Muy bien, ay, se emputó. Se está preparando para luchar. Uy, me ha mordido. Ah, no me hizo nada, no me hizo nada. Otro psicocorte, psicocorte. Y lo va a jugar, obvia. Obviamente a cornamenta, acuacola. Uy, me dio un colapso con la cola. A ver, objetos, no. X. Ultra Ball. Lo voy a capturar con una Ultra Ball. Sí. Güey, te tienes que quedar conmigo de que... o sea, güey. De que legal, güey. Legal, güey. Legal te quedas conmigo, güey. Legal, güey. Legal. Güey, legal, güey. Legal. Mira, ahí está el de este güey emputado, eh. Güey, legal, güey. Legal, güey, legal. Pinche Girancio. ¡Ugh! ¿Por qué
qué no me dejan atraparlos? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan atraparlos? Yo solamente quiero atraparlos a todos. ¿Y qué es eso? ¡No mames que me vio! ¡Ay, chinga tu madre! Esa mamada no me veía. Esa mamada no me veía. ¡Ay, sí me dio la perra! ¿Dónde están los globitos? ¿Estos pedorritos? Bueno, pero antes... No, antes... Samael, cómete una de estas, mi amor. Cómete unas cuantas. Pero no me diga que hasta que termine Dying Light. Obviamente, cuernamenta. Ah, que la verga. ¡No mames! ¿Cómo me pudo ver esa mamada? Ay, chinga tu madre. Tentacool. Tentacool, tentacool. Quiero un tentacool, güey. Quiero un tentacool. Ah, está amputado, güey. No, no lo puedo agarrar. ¡Ay! ¡Ay! Güey, está imposible. Está imposible acercarte a los Pokémon de agua en sigilo, güey. Está imposible. Porque está teniendo mucho hype ahorita. Sí he visto, Gabriel. Sí lo he visto. No mames. Aquí a huevo tengo que pelear, ¿verdad? Ok. ¿Con los dos? No seas mamón, güey. Hijos de su madre. Psicocorte. Un psicocorte. Mátalos, mátalos. Hola, verga. Espérate. Espérate, mamón. A ver, vamos a echarle un ¿qué? Un hidropulso para que no lo mate tanto, ¿no? Eso ahí, escupitajo, ah. Escupitajo, ah. Escupitajo, ah. Güey, es que si le doy un hidrocorte. No, aquí nos va a echar la vida. A ver, este. Ok. No quiero que se muera mi Samael. A ver, objetos, no. ¿Tú crees que ya te quieras venir conmigo, Tentacool? ¿Tú crees que ya te quieras, Tentacruel? ¿Tentacruel? ¡Hora! F, por mí creo que no he pagado la colegiatura. Ah, creo que no he pagado la colegiatura. Ay, no seas mamón. Bueno, pues que se muera Samael y... un Graveler. Pero me lo va a matar, güey. Un Luxray con eléctrico. No, 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 no. Chale. No, y Greñas ahorita va a estar de mamona, güey. No le gusta tanto el agua, pero pues, a ver. A ver, vente, vente, Greñas. Ay, lo pone en una plataforma, mi vida. A ver, dale un golpecito roca, que es el más débil que tienes. Chiquito, mi amor, no te vayas a pasar. No te vayas a... No quiero obedecer, no quiero obedecer. Te van a matar, Greñas, te van a matar. Muy bien, Greñitas, muy bien.
Ok, ¿será que ya te quieres venir conmigo, mi amor? Hola. Hola, Lilian. Hola, Lilian. Lilian y Lilo. ¿Cómo estás? Gracias por seguirnos en Twitch, mi amor. Eres un sol. Ya, Tentacruel, ya te vienes conmigo, ¿no? O sea, de que ya te vienes conmigo. O sea, de que ya. O sea, güey, ya. ¡Éale! ¡Éale! Ah, güey, pues ya tenemos un Tentacruel. No mames. ¡Ey! ¡Ey! Quiero ese tentaculito ahorita. A ver, no estoy aquí. No estoy aquí. No me veas porque no estoy aquí. No me veas porque no estoy aquí. Ve, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Se supone que... Se supone que cuando saltas y activas el enfocar, te quedas ahí un buen rato para que puedas capturar al Pokémon. Pero no sé por qué ahora no quiere. Ah, carajo. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué a huevo tengo que pelear con ellos? No quiero. Ve, ya me vio este cabrón. No me veas, no me veas. Ay, maldito. Ve, y no deja de no verme, ¿eh? Ay, chinga tu madre, güey. A ver. Venga, greñas, mata al tentaculito. A ver, greñas, un golpe... Una bola sombrita, ¿no? Una bola sombra. Güey, bola sombra. Zoroark se hace el tonto. Te van a matar, perra, te van a matar. Literal dijo, se hace el tonto. Porque si no pelea no avanzamos, mis. Ya, ay, lo mataste. No, no, greñas de verdad me quiere ver derrotada. Derrotada me quiere ver. Güey, es que real necesito capturar Pokémon. O sea, real, güey. Güey, real, legal, güey. No mames, ¿es en serio? ¿Qué son estos pescaditos? Real no hay forma de acercarse sigilosamente, ¿verdad? Maldita sea, güey. A ver, ¿cómo era? ¿Así? ¿Ve? ¿No? O sea, literal, estos no me están dando batalla y no puedo capturarlos. Hola, ¿te puedo capturar, porfa? Hola, ¿te puedo capturar, porfa? No. Hola, ¿te puedo capturar, porfa? Hola. 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 Listo. Maldita sea. El greña se debería de llamar Gaby Rojo. No me lo vas a creer. Sí lo pensé. Sí lo pensé. Así de que dije, no, esta está muy... Muy insolentita. Se va a llamar Gaby Rojo. Verdaderamente. Verdaderamente, ciertamente.
Ok, listo, vámonos. Ya, yo creo que con estos ya... mira, una gran mariposa. ¿Qué es eso? ¡Ay, está emputado! No, 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 no. Ven, ven, pecadito, pequeño. Chingao. X, ya nada más me quedan dos. No me importa. No me importa. Mis, si lo que quiere es subir de nivel, puede enfocarse en completar las tareas de la Pokédex de cada Pokémon. Como por ejemplo los primeros, y eso también le da puntos por subir de nivel y no lucha. ¿Tú crees, chiquis? Ya, se me acabaron las Pokébolas. ¡Vámonos a la chingada ya! No, ya, vámonos a la chingada, mi amor. No, ya. Sí, ya. Ya, ya. Aquí hay un Pokémon encabronado, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Aquí hay otro Pokémon emputado, creo. Sí. ¿Por qué tantos Pokémones emputados, eh? No, hombre, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! ¿Para qué tanto problema? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Ya no tengo pokebolas. Vámonos de todas maneras. Y necesito subir. Está muerto. Graveler está muerto. ¿Tú estás enojado? No. Mira, aquí sí nunca había venido, ¿eh? Aquí sí yo que nunca había venido para esta parte de la pradera, de la ladera. Ve estas cosas feas, qué horrendas. Hombre, guácala, ay, qué horror. Ay, no, qué horror. ¡Córrele, córrele, córrele! Ok, por aquí no puedo... ¿Aquí hay un Pokémon emputado? ¡Ay, la mari... ¡La mariquita emputadita! ¡La mariposita emputadita! ¡Ah, qué güey, no mames! Que aquí... Que esto... Que por aquí no puedo ir a allá. ¿Cómo veo el mapa? Güey, siento que ya me tardé años. Efectivamente. No puedo venir para acá. Vamos. Córrele, córrele, mi amor. Córrele, córrele, córrele. Pinches sapos feos. ¡Wii! Vámonos, 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 vámonos. Liberen a Willy. ¡Ajúa! ¡Ay, qué perra! Mira, por aquí yo sabía que hay un pasadizo. ¡Órale, este pasadizo no me lo... Entrar. Ahora, ¿y aquí dónde estoy? ¿O qué pedo? ¿Quién sabe? Vámonos, vámonos ya. Y sí hay que dar toda la vuelta, ¿verdad? Sí, hay que dar toda la vuelta. Bueno, como si no fuera tan cansado. Por eso soy Team Greñas. Tenía retrasado el stream, dice Gaby Rojo. No, hombre, fíjate, fíjate. Fíjate nada más. No, hombre, hasta allá. No, hombre, qué flojera. Qué flojera, ve nomás. Y esto que voy rapidísimo, ¿eh? Debería de haber un sistema como que de teletransportación o algo así en este juego. Porque, pues, mira, que yo ya quiero regresarme a donde están todos ellos y, pues, que no hay... mira. Mira. Eso, aquí.
Listo, toca. Tócala, tócala, toca del uso. ¡Tocadlo ya! Gracias. ¡Vámonos! Dale, vámonos. Listo, a la verga. Si se puede. Si se puede por el mapa. O sea, puedo poner. Solo selecciona donde quiera ir en el mapa. Cállate. ¿Cómo crees? A ver. No, mira. Ah, R, R, así. No. Desplazamiento rápido. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No es que pensaron en todo. Pensar. Ni si le falta mucho para terminar Dying Light. Según yo, no tanto, ¿eh? Según yo, no tanto. Atrapé 6 Pokémon. O sea, por favor, me sube de nivel, señor. O sea, atrapé un Girancio y un Tentacruel. O 2. No me acuerdo. Rápido, señor. Que todavía quiero hacer pipí. No mames que no subí. Cállate que no subí. Cállate que no subí. Hijo de tu puta madre. Por un chocolate, chingada madre. Que no se vale. No se vale. 210 para subir. Y se marchó. Que le falta como media vida. Güey, chingón a su madre. ¿Qué verga me hace falta de aquí? Un Machamp. Pradera obsidiana, no, esta, costa cobalto. Por orden cronológico, no. Por orden alfabético. JKLM. No tengo Machamps ni Machoques. Vamos para ellos. Vamos por unas Muscolocas. Ay, espérense, pero no dormí, ¿verdad? No dormí, porque según yo ya me iba. Según yo ya me iba a la verga, pero pues no. Puedo dormir un ratito. Un ratito chiquito, nada más pequeñito. Oigan, tengo super chat, no mamen. Un super chat. Y super mamadas y así, por favor. ¿Dónde estaban las musculocas? Hasta allá, ¿verdad? La verdad, yo ya me hubiera rendido. Hermana. ¡Güey! ¡A este cabrón ya lo maté, güey! Soy pobre, mis. Aún no pagan. A esa mamada yo ya la había matado. O sea, como por qué se atreve a volver a aparecer. Ay, ya no tengo pokebolas. Ay, Carlos. No, coño.
No, Carlos, la osadía, ¿eh? La osadía y pretensión vuestra. ¿De dónde vergas saco más bongiris? Bueno, tengo de las otras pokebolas. Entonces probablemente los pueda capturar con las otras, ¿no? O sea, y metan like, ¿cómo se atreve a revivir? ¿Qué? ¡Ah, la de esta vieja! ¡Sí, ya sé! ¡Pinche vieja! A ver, un terratemblor. Güey, es que es nivel 25, me lo voy a comer, güey. No, 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 no me lo comí. Está poderosa la perra esta, ¿eh? A ver, tengo 17 de estas. Dos de estas. Ah, güey, ¿cómo no? ¿Qué haré? No, 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 no. Dale. Compra pokebolas. Sí, sí, lo quiero capturar. Dale, muy bien. Ahora, esta musculoca. Yo ya la había matado, pero pues todo bien, ¿no? Todo bien. Vamos a ver si puedo capturar a esta otra vieja. Ay, no voy a poder. ¡No mames! ¡Cállese! A ver. Otro terratemblor. Muy bien. Muy bien, ahora... Sí. Güey, turbo lo agarro. A huevo. A ver. A huevo. A ver, señor. Todavía no. Y aquí no hay machoques. O sea, ya he evolucionado, si así. Creo que no. Están las brujitas estas. Y Goldux. Quítate, quítese, vieja zorra. Chale. Hermana, sopo. ¡Na! ¡Ichini! ¡San! ¡Ya! ¡Arigato! ¡Na! ¡Ichini! ¡San! ¡Ya! ¡Arigato! ¡Na! ¡Ichini! ¡San! ¡Ya! ¡Anime! ¡Robby Corpus se hizo mi hembra otra vez! ¡Éale, Robby Corpus! ¡Éale! ¡Éale! Ya eras miembra, ¿no? Según yo. ¿Ya eras miembra desde hace rato? Según yo. Güey, según yo sí, güey. Legal, güey. Güey, legal. A ver, bueno, tenemos que seguir... con entradas de la Pokédex, ¿no?
A ver. Tres tareas sin informar. ¿Cómo que no le había informado de estas? No seas mamón. O sea, de todo esto no le he informado. No seas payaso, güey. Ah, hay que capturarla. Ya entendí. No he capturado un Glaceon. Hasta apenas ahorita ya capturé un matchup, pero le tengo que informar. Ya entendí. Ya veo. Y tengo que capturar a un escorpión. Ya veo. No tengo un Parasect. Cállate que no tengo un Parasect. No tengo un Pikachu. Aquí hay Pikachus. Quiero un Pikachu. Rémora. Es una maldita Rémora. Ay, la gatita mamona. Okay. Ya he visto un Vaporeon, güey. Cállate que ¿dónde vi un Vaporeon, güey? Aquí, güey, quiero un Vaporeon. Turbo, quiero un Vaporeon, güey. Se hizo el gran pago. ¡Éale! ¡Éale, Robicorpus! ¡Éale! A ver, bueno, pues de los Pokémon que hay aquí. El Glameow. A ver, esta mamada. A, B, C, D, E, F. Vamos a subir la de Glameow. Tengo que derrotarlos. Tengo que derrotar a los gatitos. Ay, a los gatitos los tengo que matar, pero no quiero. Yo no quiero matar a los gatitos. Oh, no. Pues ni modo. Gatitos. Chiquitos. Gatitos. Pequeñitos. Gatitos. Ven para acá. Pobrecito. Ah, que a estos los tengo que... Estos siempre van a correr, ¿verdad? No mames, ¿es en serio? No mames, ¿es en serio? Aquí hay un maldito Bonguri, güey. Ay, me quiero morir. Ya tengo un maldito Bonguri. Ya puedo crear pokebolas. No me llego la beca, mis cara sonriente con lágrima. Fuck you para AMLO Diablillo. Fuck you para AMLO Diablillo. ¡Éale! ¡Éale, Gaby Rojo! ¡Éale! Ah, porque ya no me carpe el mascota. Tengo que tirar una. A ver, espérate, déjame tirar algo. Esta mamada de polvos, por eso que está mamada. No, a ver, esto lo puedo usar con Gravelongo. Sí, que coma. Ahora sí. Crear. Esta. 6. Perfecto. Topil. Listo, perfecto. Muy bien, ahora, gatitos. ¿Qué onda con ese spam? No sé quién sabe, a ver,
Bloquéenmela, ¿no? Porque estas son cosas feas, raras de virus y así. No, hombre, qué horror, ¿eh? Y qué horror, la verdad. Gatitos, chiquitos, hay que agarrarlos a todos. Los gatitos, chiquititos. ¡Dale! No corres, gatito. Gatito, perdóname, gatito. Ay, gatito. Perdón, gatito, perdón. Hay otro gatito. Ey, ey, ey. Gatito, no pasa nada. Gatito, no pasa nada. Gatito, no pasa nada. El gatito ron, ron. ¿Dónde está el gatito ron, ron? Ahí está. Gatito. Estuve tentada a ser cochina. Hermana, fíjate que espérate. O sea, si quieres ir, hay gran contenido, la verdad. Hay gran contenido en ser cochina. Ay, lorito. Hay gran contenido en cochinas. Yo te recomiendo que si quieres hacer... ¡Na, ichi, ni, san, ya, arigato! ¡Na, ichi, ni, san, ya, arigato! ¡Na, ichi, ni, san, ya, anime! Gaby Rojo, mi último mes como AmiGamer. ¿Cómo crees, Gaby Rojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no quieres ser AmiGamer? ¿Por qué ya no quieres ser AmiGamer? Ah, ¿porque va a ser cochina o porque ya dices, yo ya no puedo con esto? No, pero te decía, Ruby Corpus, de que actualmente hay gran contenido en cochinas, ¿eh? No he subido ahorita porque fíjate que sí he tenido trabajo y así, y regresar a la oficina está... Pues está complicado, ¿no? Está complicado, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Pero... ya tengo que subir más contenido a cochinas. Y... ah, el otro día estaba platicando con Farah, justamente Farah de League of Legends, y le decía, mira, yo ya tengo mi deste de cochinas. Qué padre, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Ok. Ya ven que hay planes para volverlo próximamente marranas, y próximamente que puercas, ¿no? Y en el de puercas, pues ya va a haber pues la gran colaboración, dices tú, ¿no? Y ok, qué padre. Pero yo digo, uno como creador de contenido de YouTube, del internet, ¿no? Uno se acerca con quién te digo yo. ¿Quién te digo yo? Alguien más que haga videojuegos. Pon tú la Roy, ¿no? Pon tú la Roy. Y que yo le diga, oye Roy, fíjate que quisiera hacer una colaboración contigo en Twitch, hay que jugar tal. Y que la Roy me dice, güey, sí, me encanta tu contenido, Charlie, te veo, bla, bla. Ay, Roy, a mí también me encanta tu contenido, yo también te veo. Y todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno. Cuando uno hace contenido para el OnlyFriends... ¡ay, la pajarita emputada! Cuando uno hace contenido para el OnlyFriends... uno como llega con otro creador de contenido y le dice, oye, me gusta tu contenido porque, pues, ay, ¿no? Quisiera hacer la gran colaboración contigo. O cómo llega uno, cómo llega uno hacia, ya sabes. O sea, ¿cómo es que se hace eso? La pajarita emputada. ¿Cómo es que llega uno, no? O sea, ¿cómo le dice a otro curador de contenido de OnlyFriends? Así de, oye, me gusta contenido porque yo viéndote, ¿no? Hay que hacer algo. O sea, ¿uno llega así nomás? ¿O qué? ¿O cómo? Eso me da como mucho así de, oh, no, ni tan así nomás. Pues así. Ah, fíjate. Ay, ya no me caben más vergas. Oh, sí. Ay, Carlos. A ver... no. A ver... no. No. ¿Qué puedo usar con mis Pokémon?
Bueno, pues esta mamada. Listo. Perfecto. Ya, agárralo. Pues sí, hay que hacer la gran colaboración. No sé, mis, no le vengo manejando el OnlyFriends, jaja. Hay que buscar el tutorial en YouTube. Güey, es que de verdad, o sea, ustedes van a creer que es mamada, pero no. ¿Cómo llega uno con alguien? Y la verdad es que no soy penosa tanto. Pero pues sí digo como de, güey, o sea, uno llega así. Hola, ¿quién hace contenido? Hola, David Ortega, me gusta tu contenido, ¿quieres hacer una colaboración? ¿Así de huevos? No lo sé, hermanas, no lo sé. Y mis amigos que tengo que tienen OnlyFriends, bueno, uno tenía y ya no tiene. Y yo digo, ay. Eras el único con el que me sentía cómodo para hacerle a OnlyFriends. Una gatita mamona. La gatita mamona. Mi último mes porque voy a tener clases de verano. ¿Cómo crees, Gaby Rojo? Hermana. Ay, pinche gata mamona. Ya puedo ir a la otra parte, por favor. Ya quiero ir. Quisiera yo ya ir, por favor. Yo digo que sí. Bueno, estoy viendo, dice Gaby Rojo. El Adrián Andrés. Por ejemplo, con Adrián Andrés me cae muy bien. Y le hablo muy bien. Pero que llego así y le digo, hola, fíjate que quisiera empezar a hacer esto de Lonely Friends. ¿Quisieres colaborar? Ay, no sé, me da como pena. La verdad. O sea, sí me da, güey. O sea, sí me da, güey. Sí me da, güey. Sí me da. No les voy a mentir. Ah, a ver, señor, ya actualíceme esta, por favor. Actualícemela ya, por favor. Ya completé esta. Ah. Güey, ya vi. O sea, ya hice toda una mamada de esta. Tengo que derrotar a más pajarillos. Pajarillos, ya, 210. ¡Ah! ¡No! Faltan 10 puntos. Auxilio. Se sacó más que las fotos. Pero la Paquita ya sacó las fotos para abrir el Only. Ese no cuenta. Ya le sacó las fotos, creo. Y fíjate que con Paquita. Sí podría colaborar para OnlyFans. Creo que saldría algo muy padre. A él no me daría pena decirle porque pues es muy mi amiga y pues ya ha sucedido. Pero pues él todavía no quiere, o sea, él todavía no. O sea, apenas de que creo que quiere hacer como fotitos y así y luego pues... Y luego pues ya verá, ¿no? Pero pues aún no. Dice que se le ve el... Pinches gatitos coyones, güey. Vengan a mí. Gatitos. Chiquitos. Qué bueno que no se dejan agarrar de gatitos. Qué bueno. Ay, pues que a estas bolitas. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Del puro coraje, ¿sabes qué voy a ir a matar y qué voy a ir a vencer? ¿Sabes qué? No. Aquí estás. Pájaro. Renda. La pajarita emputada. Primas, dice Gabriel Rojo. Verdaderamente. Ciertamente, verídicamente. Porque familia. Porque hermanas. De leche. Porque comadres. Que... Ajá, bueno, o sea, apunto que con él sí, pero creo que él todavía no quiere hacer ese tipo de contenido. Entonces, pues, por el momento queda descartada esa opción. Con el Adrián Andrés, pues pon tú que sí. ¿Dónde hay otra pajarita emputada? ¡Ay! Con el Candrés. Con el Adrián Andrés, pon tú que sí.
Pero pues qué les digo, que una cómo llega. ¡Hora, pinche vieja fea! ¡Hora! Y aparte, ay, no sé, me creo que me pondré un poco nervioso. Y eso que se me da bien natural, Yo escuché en Insta por un chico que tiene que las collabs son bien complicadas a veces y que hasta pornstars se creen. Ajá, o sea, por eso les digo que está como extraño, ¿no? Como de... Imagínense, si luego en el mundo de los creadores de contenido es medio complicado porque... Una dice de que, ay, es que yo soy, y yo hago, y yo tengo, ahora imagínate con esto. Yo esperaba la colaboración con la prima. Sí creo que suceda, pero ahorita no. O sea, eventualmente, probablemente, pero te digo, ahorita no. Vamos a matar a este güey. No, este es de agua. Ajá. Hola, Lucio, buenas tardes. ¿Puedes quemarme que diga este en super fuerte? Sí lo juego, hermana Robin Corpus. Que ni ya me dio una idea para otra descripción. Se va a ver súper bonita. Ay, gracias, tía. Ah, ¿me diste perra? Ah, mátalo, pinche hot dog culero. A ver, ya, señor, ya. Ya hice muchas cosas. Yo, por favor, quisiera ya irme de esta pinche playa. Quiero llegar al otro lugar mínimo para ya cerrar el stream. Porque, oiga, ya, súmame 10 puntos, cabrón. A ver. Sí, por favor. Ah, bendito Dios. Sí. Volver a la villa, por favor. Yo digo que se pagan, o al menos que el otro igual sea popular y la collab les convenga a los dos. Pues probablemente. Sí, les tiene que convenir a las dos partes. Es que yo, insisto, hay varias miembros que tienen el Mario Carritos y me gusta ver cómo se agarra de la greña mis hermanas cuando juegan. Ah, fíjate. Random, la Gaby Rojo, random. ¿No? Random, así como la Katniss. Random. Ya podemos subir de nivel para que yo me pueda ir al otro pinche lugar. Por favor. Le voy a comprar a este hijo de su chingada madre otro espacio. $1,500 baros. A mí me vale gorro, la verdad, dice Robbie Corpus. Jajajaja. Son muy competitivas. Sí, ya, gracias. Che, cabrón. A ver, aquí, ¿qué hay que hacer? Examinar. El sabor de la miel. Ok. No hay más peticiones. Muy bien. Yo solo juego para relajarme. A Gaby Rojo le gusta ver el mundo arder, jaja. No, es que le pregunté a Ruby si tenía el Mario Carrera. Ah, ok. Oli Charlie. Hola, Erika Polinar y Jescas. ¿Cómo estás, bebé? Déjame ir con la comandante. No, la comandante está aquí abajo. Perdón. Aquí está. Señora, ya subí de nivel. Tuve que matar un chingo de Pokémones y así. Y, o sea, señora... Señora, o sea, usted no sabe, señora, usted no sabe, ¿eh? Ya se la enseñé, señora.
Deberíamos de jugar Mario Carritos, mi. Sí, eventualmente sí lo vamos a hacer. Ay, no, hermana Gaberjo, a veces pasa la parte competitiva y sale a flote. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado a pulso un aumento de rango. Quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 4 del equipo Galaxia. ¡Enhorabuena! Ahora puedes usar las Kilo Balls. Todos los Pokémon de hasta nivel 50 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Ahora sí, pinche Gaby Rojo, te voy a agarrar de las greñas, ¿eh? Se me ha olvidado cambiarle el nombre. Y además, recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación. Ay, gracias. Te hago entrega de estas recetas. Te permitirán crear nuevos objetos. Súper bien, me encantan tus audífonos. Ay, gracias, Memory. Próximamente van a llegar unos nuevos. ¿Quieren que les haga un unboxing? Andrea Fajardo, ¿tienes a Mario Carritos? Porque somos 12 en el stream y solo 4 comentamos, dice Brian KM. Pues así son, hermanas, así son. Has obtenido la receta para crear Kilo Balls. Ok. Has obtenido la receta para crear hiperpociones. Trabajo duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex. Tienes mi autorización para adentrarte en la ladera Corona. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Necesitarás la colaboración de cierto individuo para investigar a Electrode. Dirígete al dojo. Bueno, ahora sí ya. Empezamos ahorita ya con la historia, ¿bien? Perfecto, acabamos de empezar después de 3 chingadas horas. Prefiero ver el mundo arder y no arder en él, como en Fortnite. Éale, éale. A ver, ¿y aquí quién va a estar? Hola. Hola, hola, Nakara. ¡Ay, Charlie! Esta es Sphero, uno de nuestros guardianes. Te llevará hasta donde se encuentra Snazzler. Encantado de conocerte, aunque ya nos vimos esta mañana. Perdona, por cierto, por las prisas. Si quieres ir hasta el lugar donde se encuentra Electrode, precisarás de la ayuda de Snazzler. Sin embargo, no sabremos si Snazzler tendrá a bien prestártela hasta que vayamos a verlo. Por lo tanto, debemos dirigirnos al Monte Corona. Esperemos que sea una travesía sin complicaciones. Y ya, sin más dilación, partamos. Pero y tú tienen algo en común. Tú crees, chica, tú crees. Al igual que tú, nadie sabe de dónde viene. De hecho, parece que toda memoria de su pasado se ha desvanecido. Tal vez tu presencia le ayude a recordar lo que ha olvidado. Sea como sea, gracias por prestarnos tu ayuda de nuevo. La verdad, o sea, neta de corazón, pues muchísimas gracias. Ve a la ladera Corona a investigar. O sea, nada más vine hasta acá para que me dijeran esto y se larguen estos cabrones. No, bueno. El Mario Carritos es iconic, iconic. Se dice la traíamos. Porque tú también, mamona. Al Greas me lo dejas. ¿Quién es el Greas? Yo solo me reía y metía cizaña. Hermanas, ¿qué así son ustedes? Éale. Se me antojaron unos taquitos al pastor. Esta es la ladera Corona. ¿Qué nuevos Pokémon me esperarán acá? La Naka Charlie, amo. Es que se llama Nakara. Hay un Partenón ahí arriba, fíjate. ¿Ya viste? ¿Podré llegar allá? O sea, ¿Será Ible? ¿Irible? ¿Iriable? No más Pokis. El Greñas. ¡Bienvenido a la ladera Corona! ¡Qué Corona, querido Charlie! ¿Y de qué están llenas las montañas, además de piedras y pedruscos? Pues de Pokémon tipo roca y tipo tierra, claro está. Eso que ves bajo la fisura espacio-temporal es la imponente cima del Monte Corona. Se cree que el magnetismo que recubre toda la zona afecta a ciertas especies de Pokémon. Gracias, Eric Apolinar, por darle like. ¡Éale! Ok, asciende a la montaña junto a Sphero. Ok, vaya, ¿qué grandes Pokémon estarán aquí? Yo me lo pregunto. Yo me lo cuestiono. Mira, Rinas. Este es un Clefairy. Clefairy, Clefairy.
¡Mira, aquí hay Lucios! Solamente quiero ver qué Pokémon hay por aquí. ¿Sale? O sea, rápido. Hay muchos Lucios. Hay muchos Lucios. Ok, al principio solamente hay Lucios, ¿no? Ay, quiero un Parras. Me voy porque si no, no termino la tarea. Descansen, hermanas. Bye, Gaby Rojo. Nosotros ya también ya menos nos vamos, ¿eh? Nada más déjame crear unas cuantas pokebongas. Pokebongas. Crear. ¿Cuáles son las kilobols? Me recibió mejorada de la pesobol, muy pesada para lanzar largas distancias. Aunque tiene un porcentaje muy alto de ejercicios contra un Pokémon distraído. Tengo que dejar una cosa. Oh, maldita sea. Este. Un revivir. Solamente puedo crear uno. Perfecto. Ahora sí, una Kilo Ball. 15. Listo, y ahora unas de estas. 12. Perfecto, perfecto. ¡Vámonos! Suerte con tu tarea. Descansa, Gaby. Ah, entonces me quedo, dice Gaby Rojo. Ok. Mira, quédate en lo... A ver si capturo a este pa... ¿Quién me ve? ¿Quién vergas me está viendo? ¡No, Lucio, no! ¡No, Lucio! Yo solamente quiero un Parasect. ¡Lucio, basta! ¡Oh, una libélula! ¡Lucio, basta ya! ¡Lucio! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay! ¡Lucio! Dios mío, Lucio, ya. Dios mío, Lucio, ya. Yo solamente quiero un Parasect. Parasect, sec, sec, sec. Parasect, sec, sec, sec. ¡Éale! Chales, y yo que me quería desvelar. Es un placer verte, Charlie. Tu super perra, como siempre. Ay, gracias. Bueno, la escucho de fondo. Sí, hermana. ¿Por qué se...? ¿Por qué no quieren venir conmigo? Vengan conmigo, perras. Ven acá, ven acá. Ven acá. De hecho, solamente lo voy a capturar a él porque quiero un Parasect. Es lo único que me importa. Bueno, aquí está el Parasect. Parasect, sec, sec, sec. Ya tengo a mi madre escuchando el stream, dice Robbie Corpus. Uy, señora madre de Robbie Corpus, ¿qué le regaló? ¿Qué le regaló su hija, eh? ¿Qué le regaló? Porque ¿sabe qué, señora? Yo las puse a hacer a todas las niñas, una manualidad del Día de la Madre. Para que se lo den a mami, ¿verdad? ¿Sí se lo dio a su hija? ¡Éale! Uy, vergazo de la kilobol, ¡Éale! ¡Está nevando! ¡Otro! ¡Otro! ¡Para, sec, 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 sec! ¡No seas payaso! ¡Para, sec, 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 sec! Uy, ya tengo dos. Volvió a aparecer aquí luego, ¿eh? O sea, ¿de qué cañón? O sea, ¿de qué cañón apareció aquí, güey? Perfecto. Dice que nada. No, señora, no. A ver, ¿cómo está eso? ¡Ruby! ¡Ruby, mi amor! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, corazoncita? ¿Eh?
No, yo les dejé hacer una manualidad del Día de las Madres, del libro integrado. No, de la parte de hasta atrás, señora, donde vienen los recortables. Ahí viene una manualidad del Día de la Madre. Todos hicieron la tarea, todos. Y precisamente Rubí me dijo, es que yo ya se la di a mi mamá. Y yo le dije, ah, está bien, mi niña, está bien, está bien. Esta es la psicóloga mala onda, ¿no? No, ahora es más... No, esta es la maestra tiene que ser. Entonces yo se lo mandé, y me dijo, ya se lo di a mi mamá. Y yo le dije, está bien, no me la entregues, es regalo para tu mami. Si no se lo diste, va a ser tu problema, ¿no? Bueno. Ya me enteré que no se lo dio. Muy bien, Ruby. O sea, mira, mi amor, yo te dije, estás todavía muy a tiempo de salvar el año. Pero con cosas como estas, puede que no pases el año, mi amor. ¿Sabes qué? Vas a tener que ir con la psicóloga. Porque esto no puede seguir pasando. O sea, no puede seguir pasando esto, mi amor. No puede por eso. No puede. Entonces, vas a ir con la psicóloga. ¡Ah! ¡Déjame! ¿Vas a ir con la psicóloga, mi amor? ¿No? Para que te ayude a entender tu comportamiento, ¿no? Y la notita que te dé la psicóloga me la vas a traer mañana firmada por tu mamá. ¿Sale, mi amor? Ok. ¿Mis abrayos das esta semana? Sí, Obi, mi amor. Obi. Ahora sí, ya. Ya agarré mi Parasec. Ya quemé a Ruby Corpus. Ya está todo perfectísimo, ¿sale? ¿Vale? Vamos a guardar la partida. No. ¿Acá? Sí. No. Guardar. Listo. Perfecto. Ahora sí, listo. A esa a mí se le metió el chamuco. Miss, yo soy psicóloga, dice Ruby Corpus. ¡Ah, mira! Pues mejor aún. Vas a ir con la psicóloga de la psicóloga, mi amor. ¿Sale, vale? ¿Sale, vale? Porque este comportamiento está muy, muy extraño, mi amor. Está muy extraño, ¿no? Que te cheque la psicóloga. Les digo que hay una niña en TikTok que es la psicóloga culera, católica, horrenda de una escuela. O sea, es como Paco de Miguel que hace una maestra, la Miss Leti. Esta niña hace una psicóloga. Y la psicóloga es horrenda. A ver, Ruby Corpus, tú dime cosas y yo te voy a andar así diciendo cosas horrendas. ¿Sale, vale? Así, ok. Ruby Corpus, ya llegas con la psicóloga y yo soy la psicóloga, ¿no? Ok. Hola, mi chiquita, ¿cómo estás? Porque la psicóloga de la niña habla así. Hola, mi chiquita, ¿cómo estás? Siéntate, mi amor, siéntate, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Te mandó la Miss Leti. Ay, te mandó Miss Leti. ¿Por qué? Ah, porque no hiciste la tarea. ¿No le diste el regalo a tu mami? ¿No le hiciste? Ok, mi amor, ok. Oye, te voy a pasar una hojita. Y me vas a dibujar un árbol. Ahorita te paso los colores. Me vas a dibujar un árbol, ¿no? Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Y ya, ahora pon Ruby Corpus, pon dibuja un árbol. X, dibuja un árbol, ¿no? Así. Qué bonito color, mi amor, Sí, ¿te gusta mucho ese color? Sí, ¿verdad? Aquí hay más colores. Ah, no, ¿quieres usar ese? Ok, mi amor, aquí hay más colores, por si quieres. También tengo crayolas, ¿quieres crayolas? ¿No? Con los Prismacolor estás bien, muy bien. ¿Plumones? ¿Quieres plumones? Sí, sí tengo plumones, corazón. A ver, déjame te los paso. A ver, aquí están. Ahí están, ok. ¿Ya terminaste tu árbol? ¿Ya terminaste? Ahorita que termines me avisas cómo quedó tu árbol, ¿no, chiquita? Sí, chiquita. Mientras voy a seguir pasando unas calificaciones que me encargó la Miss Leti, ¿sale? Ahí está su árbol. Ya. Ruby Corpus ya dibujó su árbol. Ahí está su árbol en el chat. Ok. A ver, mi amor, ¿cómo quedó tu árbol? Ah, ok. Qué bonito. Oye, ¿y ¿Y por qué ¿Por qué el árbol azul? ¿Te gusta mucho el azul, mi amor? Qué bonito color, ¿verdad? Oye, ¿Y en casita con quién vives, mi amor? ¿En casita con quién vives? Esto ya no me lo contestes, Ruby Corpus. ¿En casita con quién vives? ¿Con tu mami? ¿Con tu mami? Okay. ¿Y con quién más, chiquita? ¿Con tu mami, tu hermano? ¿Cuántos años tiene tu hermano, chiquita? ¿Es más grande? ¿Es más grande que tú? ¿Cuántos años? O sea, tú...
¿Él cuántos años tiene? 18. Ah, muy bien, muy bien. 18 años, muy bien. ¿Qué te gusta ver? ¿Películas? ¿Qué películas ves? Ah, la de los vampiros. La de los vampiros que se enamora y el hombre lobo. ¿Está padre? ¿Te gusta? Muy bien, mi amor. Oye, chiquita, pues mira, te voy a hacer un citatorio para tu mamá. Porque pues con todo lo que me dijiste y el árbol que dibujaste, aquí sale muy claramente, de acuerdo a mi experiencia como psicóloga, que tú odias a tu mami. Sí, sí, odias a tu mami. Odias a tu mami, por eso no hiciste la tarea, mi amor. Y la verdad, o sea, yo siento que deberías, pues de ver otro tipo de programas, ¿no? Más femeninos, para que dejes de odiar a tu mamá. Y la niña así como de... ¿What? Hasta yo me siento acosado, dice Brian Kaeve. Y no, y esta psicóloga que hace esta niña es horrenda, horrenda. Deja tú con la niña. Al día siguiente va la mamá. Así de, oiga, ¿qué pasó con la...? Ah, señora, ¿usted es la mamá de Rubí? ¿Usted es la mamá de Rubí? Ah, ok, bueno. Siéntese, por favor, señora, siéntese. Pues fíjese que la niña Rubí ha estado diciendo que usted y el que dice que es su hijo, su otro hijo, el hijo más grande, que ustedes de chiquita se la robaron. Sí, sí, eso está diciendo la niña. Que ustedes se la robaron y Y pues vamos a estar abriendo una carpeta de investigación en contra de usted, señora, porque la niña es robada. La niña es robada, sí, señor. Sí, señora, yo le hice pruebas psicológicas a su hija y salió con toda la experiencia que yo tengo que la niña es robada. Y aparte tiene un poquito de inclinación lésbica. Entonces eso hay que enderezarlo. Yo digo que, bueno, yo no lo digo, lo dicen mis estudios. Que pues eso viene de que ustedes se la robaron, ¿verdad? Sí, así es esto, señora. Así es esto. Discúlpeme, pero la niña se va a quedar en el colegio a partir de hoy. Que es adoptada, dice. Güey, neta, véanla. Véanla. Es genial esta niña. A ver si se las puedo. Ya se las he dado. Necesitan tratamiento, pero... Ya se las he dicho muchas veces. A ver, psicóloga. Si le pones psicóloga, seguramente sale. Psicóloga. Religiosa. No. Ay, carajo. Güey, les juro que la sigo, güey. Psicóloga. ¿Del colegio? Lo dice Dios. Ay, maldita sea. Güey, les juro que me tiene que salir por aquí. Pase el link. A ver, ahorita me tiene que salir. Si yo paso mucho, me tiene que salir. TikTok, haz tu magia. Que me salga la psicóloga homofóbica de la escuela religiosa. TikTok, haz tu magia. TikTok, haz tu magia. TikTok, haz tu magia. TikTok, haz tu magia. A ver, seguidos. Siguiendo. No, no, no. ¿Quién es este hombre? No, 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 no. Uy, uy, sigo puro hombre. Puro hombre encuerado, ve nomás. Puro hombre encuerado. Bueno, ese no. Hombre encuerado. Ese no. Hombre encuerado. Hombre encuerado. Hombre mostrando el paquete. Hombre encuerado. Hombres encuerados. Chocolate. Hombre encuerado. Hombre encuerado. Hombre encuerado. Paco de Miguel. Ay. Hombre encuerado. Hombre que se le ve el paquete. Hombre encuerado. Hombre encuerado. Gatitas. Hombre encuerado. Otro hombre muy guapo. Hombre guapo. Hombre vergón. Hombre guapo. Hombre que seguramente se va a encuerar, se encueró. Hombre guapo. Hombres guapos. Hombre encuerado. Güey, no me sale la pinche vieja esta. Por dos es para darse un taqueo con la mejor combinación de chocolate y hombres encuerados. Y gatitos. Y gatitos. Claro que sí, gatitos. Güey, pero no me sale la señora esta psicóloga. Ay, ¿saben qué me encanta ver?
Videos donde exprimen puntos negros. Ya sé, soy una cochina. No, si me acuerdo del link o así, se los paso por... Se los pongo en el... ¡Órale! Se los pongo en el Discord de Gamers. Porque no me sale, güey. No, pero bueno. A mí solo me sale un post en Para Ti, se llama El Mariana. What? Ja, ja. Miss, ¿a usted sí le gustan esos videos donde bailan sin calzones para que se les mueva todo el asunto? Sí. Y hay un sonido, el de las locuras del emperador. ¿A qué no esperaban esto? ¡Ajá! Ah, era eso. Y es como un close-up de ¿a qué no esperaban esto? Ahí es un close-up de su... Pero muy close-up, de que se ve pura carne, ¿no? Y de repente es corte a ¡ajá! Y alejan y es su dedo o su brazo o así, o las venas de aquí, ¿no? Y es como de... Jesús Cristo, es que a mí me hacen bien... Es que a mí se me hacen bien innecesarios. No, hermana, no. Pues aprende a amarlos, aprende a disfrutarlos. Aprende a disfrutarlos. Tú solamente di... Éale. Éale. ¡Ay, no, Miss! Dice Laura. ¡Ay, no, Miss! ¡Ay, Marcia! ¡Ay, Marcia! Pero no les pude enseñar a la psicóloga fea esta... No, luego se los enseño y se los busco porque no está aquí. ¡Ah, un gatito! No, X. Frida Camila, hola Frida Camila. Pero pues bueno, listo. Ahora sí, dejen que esto no se apague. Listo, ahora sí. Listo, gamers. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video con tus amigos para que cada vez seamos más y más gamers. Y nosotros nos vemos mañana. Mañana en el viernes de terror, viernes de Dying Light 2. Tal vez sea en vivo. Tal vez sea en vivo. El video de mañana es lo más probable. Sí, porque no lo grabé, insisto, muy fan, pero no se sabe el nombre, sí, hermana, todo fallé, pero... Y bueno, nosotros nos vemos mañana, que tengan dulces sueños, bye, bye.